Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy es el Día. Este es nuestro nuevo ciclo de este año 2024, el último trimestre, pero no importa, cuando el corazón es grande volvemos y acá estamos para hacernos compañías los unos a los otros. Muy contentos realmente, muy agradecidos a ustedes y les quiero contar que este programa va a tratar de todo lo que concierne al hombre humano, a la persona humana, a todo, ¿eh? Alma, mente, cuerpo, es el bienestar que todos necesitamos, esa seguridad, medicina, filosofía, arte, literatura, belleza, moda, todo, porque nosotros somos esa unidad maravillosa que Dios ha creado y ahí así estamos. Tenemos que estar divinos y presentables, moda, tenemos que estar maquillados, belleza, cosmética, vamos a tener todo en este programa, muy contentos. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a ustedes, mis divinos, mis amores, que siempre estamos juntos, que siempre nos acompañan y por sobre todas las cosas que son ustedes quienes van a hacer que este programa pueda continuar. Gracias a sus colaboraciones, que como decimos siempre, por más pequeña que sea, para nosotros es inmensa. Van a transmitir ustedes también, porque al hacer like y al compartir valores, virtudes y todo lo que podamos tocar acá, charlar en este programa. Te invito también a que te suscribas al canal de YouTube, que le vamos a pasar al programa, por supuesto, que le des like si te gusta, que lo compartas con todos tus contactos, en WhatsApp, en Telegram, que también tus redes sociales, porque hoy están a full, tenés, ¿no? Me imagino TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Tutti quanti, cariño, tutti quanti. Bueno, ¿qué más? Agradecer y felices nosotros de que nos acompañen las marcas que hacen posible que, por ejemplo, estemos vestidos, ¿no? ¿Qué es Von Kes? Silvina Kes, que es una diseñadora maravillosa. Ella es personalizada. Mira, le digo, Silvi, quiero un traje grande, como se usa ahora, maxi, ¿no? Con corbatas, mira, maravillosa. Acá estoy, Silvina Kes, divina. Mi celular, Apple Strats. Sin Apple Strats yo no puedo trabajar. O sea que muchísimas gracias porque podemos transmitir gracias a esta tecnología maravillosa que es Apple Strats, mi celu. Las luces, luces LED de Aedo, geniales porque sin luz... Ay, no, hay una persona, no voy a decir el nombre, que dice que todos con luces somos más bonitos. Dame luz, dame luz, dame, dame, dame. Bueno, ¿qué más tenemos? Ay, Midas Peluquería, por supuesto, que trata mi pelo, que es largo, que me hago mucho tintura, o sea que hay que cuidarlo de una forma especial. Midas Peluquería, un besito para vos. Tenemos al Sanjuanino, comida tradicional, rica, locro, tamales, dieta. Dejamos de lado la dieta un ratito y vamos a el Sanjuanino, que también tenés unas ensaladas deliciosas, ¿eh? Te aclaro. By Casal, mis bijú, mis cosas divinas. Y Casa Corradini. Casa Corradini es fornitura, en realidad, para los joyeros. Muchas de las cosas que yo quiero que dejen de ser plateadas, pues las baño en oro. Galomaje 2, mira mis anillos, qué divino, son de Galomaje 2. Por supuesto, me estoy olvidando de algo. Esto porque corremos en el primer programa porque el tiempo vuela. Amor y Paz, Paz y Amor, que es una indumentaria divina que tiene buzos, tiene remeras con estampas de la Virgen, con estampas, con dichos maravillosos que ya cuando me lo empiece a poner con trajes, porque la verdad que la onda esta de trajes me encantó. Estoy matada, como dicen los chicos, estoy matada de amor con todo este luquete así, ¿no? Y por supuesto nuestra casa, Juan Manuel Soaje Pinto, que nos brinda este estudio de grabación con todas sus máquinas, los fierros, como le decimos en televisión. A Matías, nuestro Matías Benítez, nuestro director, nuestro asesor acá en todo. Mati, un beso grande, gracias. Y creo que, ¿me olvido de algo? Sí, de lo más importante. Gracias a Dios porque podemos estar nuevamente en pantalla. Sin Él, nada es posible. Nada. Y como el agradecimiento es algo que nos engrandece, que nos hace prósperos, que crecemos con él, yo quiero agradecer muy especialmente a los médicos y a los enfermeros del Hospital Pirovano, que los voy a nombrar. Nos han atendido, mira, con una persona que estuvimos ahí de una forma increíble. Así que muchísimas gracias
a la doctora Soledad Álvarez, que es idónea en la medicina. Gracias, le tengo un cariño enorme, Soledad Álvarez. Al doctor Agustín Proti, profesional impecable, con una cercanía al paciente que es importantísimo. Cuando uno está con una dolencia, esta amabilidad y esta calidez de un médico es necesaria. El jefe de enfermería, Claudio Navas, que es un genio, me daba el agua para el mate, chicos, necesito mate, correntina, mate todo el tiempo. Y a Verónica Grimes, y a todos, sin excepción, a todos los enfermeros y médicos que están en el Pirovano, que trabajan a pulmón. Yo quiero aprovechar para pedir al gobierno, a los gobernantes, que den una mano a los hospitales públicos, la salud de los argentinos. En este hospital hace falta insumos, aparatología, todo. Realmente ellos hacen lo que pueden, inclusive a veces con su propio dinero lo compran los médicos. Y no es justo. Si ustedes pudieran ver en la decadencia en la que se encuentran las locaciones, te juro que te morís. En el invierno no había calefacción. Uno tenía que comprar su calefacción, o sea, un caloventor o lo que puedas, para que tu familiar, tu amigo, esté con una temperatura digna. Seguramente no hay aire acondicionado en verano. Bueno, eso le pedimos, por favor, porque la caridad empieza por casa. Y la caridad, señor presidente, es argentina. Muchas gracias. Como vamos a hablar de estas cosas que nos pasan en este país, que están un tanto agitadas, que todo el mundo dice tenemos problemas, no vamos para adelante, llevo una cruz, ¿qué hago con esta cruz? Sin la cruz no hay triunfo, y la cruz siempre es una oportunidad para crecer. Pero queremos hablar de algo que es importante, no es importante, la fe. ¿Qué pasa con la fe? Para este tema tenemos un invitado hoy divino, divino él, porque tiene un alma joven, un alma glamorosa. Es nuestro querido padre Tomás Méndez, él es sacerdote, está dedicado especialmente al acompañamiento espiritual y a la atención de enfermos, lo que hablábamos hoy, cuán necesario es. Él fue capellán de escuelas rurales de Arequito y de Rueda en la provincia de Santa Fe. Trabajó en CONIN promocionando estos centros tan importantes de niños, nuestra niñez, el futuro del país. El padre Tomás Méndez estuvo ahí, él está en todos lados. El padre Tomás Méndez actualmente es capellán del Hospital Austral. Y es nuestro invitado del día de hoy. Querido padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Bien, no lo aceleré con toda mi corrida. No, yo lo que te digo es que no me hagas tanta propaganda porque la gente se va a decepcionar enseguida. No, padre, ¿cómo va? ¿Qué es esto de ser capellán en la provincia? ¿Usted es provinciano? Yo nací en Buenos Aires, mi familia es entrerriana, ¿sí? Mis padres eran entrerrianos, se casaron, se vinieron a vivir a Buenos Aires. Tengo dos hermanas, nosotros nacimos acá en Buenos Aires los tres. Hice la primaria y la secundaria en el Colegio del Salvador, Colegio de Jesuitas. A quien quiero mucho y a quien que me han ayudado mucho. Y a pesar de que mi vocación al sacerdocio no estuvo vinculada con esos primeros años, estuve yo, bueno, 12 años ahí. Pero bueno, en ese momento no tenía la inquietud de ser sacerdote. Y entonces, bueno, me empecé a buscar otras carreras y bueno, fui descartando. Mi familia es una familia de escribanos. Mi hermana estaba estudiando Derecho y yo empecé a descartar Medicina, no, Ingeniería, no, las tradicionales, carreras tradicionales de aquella época. Y como dice el dicho, serás lo que debes ser y si no, serás abogado. Entonces, ahí está. En eso terminé yo, terminé estudiando Derecho. ¿Ah, es abogado, padre? Yo soy abogado. Ah, ¿no me contó? ¿No te había contado? Sí, no. No alcancé a ejercer, pero lo que sí es que me sale bastante bien defenderme de los abogados, que eso no es poca cosa. Ya es suficiente, ya está bueno. Sí. Algunos se sorprenden de vez en cuando, así, porque de vez en cuando alguien te ataca y no esperan determinadas respuestas que van un poquito en la línea de lo que ellos hacen o dicen, ¿no? Pero, perfecto. ¿Y cómo llega el sacerdocio? Porque después de abogado se recibe de abogado y es sacerdocio. Bueno, yo en el año, ¿cómo fue? 1970, me invitaron a un retiro espiritual. Uh-huh.
Yo estaba haciendo primer año de la facultad. Me invitaron a un retiro espiritual. Me gustó mucho ese retiro espiritual. Hablaba un sacerdote joven, 30 y pico de años. En la época en la que yo estaba en el colegio había como dos estilos de sacerdotes, unos que eran como muy solemnes, uh-huh. que eran los que hablaban desde el púlpito, viste, desde arriba, sí. desde arriba para abajo, podríamos decir, y después otro era de una época complicada, era década de fines del 60, principios del 70, o sea, época muy convulsionada acá en uh-huh. Argentina, había algunos que estaban un poco metidos en la política. Entonces eran como dos estilos distintos. Este sacerdote tenía un estilo totalmente distinto, o sea, a los otros dos anteriores. Hablaba del estudio, hablaba de levantarse a la mañana cuando sonaba el despertador, hablaba del noviazgo, hablaba de servir a los demás con la profesión. Bueno, la verdad es que muy buenas las primeras meditaciones. Yo anotaba todo, después lo repasaba. No tenía ganas de hablar, veía que los demás hablaban con el cura, pero yo no tenía nada que decirle, entonces me fui al final sin ni hablar con el cura. Pero bueno, después me enteré dónde estaba y empecé a ir a verlo, a él a la casa. Y bueno, empecé él era un sacerdote del Opus Dei, y empecé a ir a un centro del Opus Dei, una casa del Opus Dei, y empecé a estudiar. Yo era medio vago. ¿Cuántos años tenías, padre ahí? Cuando conocí el Opus Dei tenía 18 y cuando me hice el Opus Dei 19. Entonces empecé a ir, bueno, sí, más o menos, alguna experiencia de la vida tenía. Chiquito, dame 19 años, chiquito, es un baby. Ahora no los tengo, ya se fueron. Entonces empecé a ir a estudiar ahí y había un lugar muy agradable para estudiar. Había mucho silencio y yo tenía que rendir 5 exámenes finales. Opa. Entonces empecé a ir a esa casa y estudiaba 7-8 horas diarias. Y a la vez también empecé a confesarme más seguido, empecé a rezar el rosario más seguido, empecé a ir a misa más seguido. O sea, yo iba a misa los domingos, me confesaba 3 veces al año y rezaba el rosario con mis padres de vez en cuando. Y entonces empecé a mejorar toda la performance. La parte espiritual, ¿no? Bueno, es un arma, porque rezar el rosario es un arma poderosísima que rompe todo tipo de lazos de maldad espiritual o de cualquier tipo de maldad, ¿no? Es como poner cerco al maligno para que no se acerque, así que maravilloso. Empezó con el rosario, bueno, y así continúa. ¿Y cuánto tiempo pasa para que usted se consagre? Bueno, entonces yo cuando estaba ya en los últimos quinto año de la facultad, yo estudié en la UCAS, eran 6 años. Cuando estaba ya al final de quinto año de la facultad, le escribí al prelado del Opus Dei diciéndole que si le parecía bien, que yo estaba dispuesto a ser sacerdote. Y entonces, me respondió, me dijo que me fuera, si quería ir a Roma a estudiar. Así que estuve 2 años en Roma estudiando, ahí terminé la teología, después me fui a Pamplona, estudié Derecho Canónico, y en el año 80 me ordené de sacerdote. En el 81 me fui a Rosario, estuve 11 años en Rosario, ahí estuve este tiempo que vos hablabas de los colegios rurales, eran 2 colegios rurales, uno que estaba en Rueda, al sur de Rosario, y otro en Arequito, que no era la Sole no era conocida todavía, y entonces, pero ya era la capital nacional de la soja. La Arequito. Bueno, la pasé muy bien, era en colegios rurales, yo iba una vez por semana a cada uno de esos colegios, durante 7 años estuve yendo, y bueno, muy muy lindo. También fui capellán de residencias universitarias. Mira, padre, usted me está contando ahora, colegios universitarios, ¿cómo eran los jóvenes? Hace bastantes años, ¿no? Porque hay no sé si parecen tantos años, pero lo son, porque en el cambio de mentalidad que tenemos de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes, es como hay un abismo, ¿no? Han cambiado mucho. ¿Usted qué ve ahora que veía antes? ¿Cómo lo siente? En aquel momento estaba más en contacto con los jóvenes. Ahora estoy más en contacto con gente grande y con y un poquito también con enfermos, ¿no? Uh-huh. Porque no sé, yo creo que hay un sentido de responsabilidad. Antes había como más sentido de la responsabilidad, me parece.
Y ahora los chicos son un poco más, bueno, más o menos. El me gusta y el quiero tal cosa. Esta juventud es un poquito más, le gusta mucho más lo inmediato. Creo que tiene como un poco menos de capacidad de sacrificio. O no es que tengan menos capacidad de sacrificio, pero están más acostumbrados a tener todo. A la inmediatez. La inmediatez. Sociedad de inmediatez. Sí. ¿No? Y del descarte también. Sí, son un poco más impacientes, no se bancan un rato más o menos largo. Yo, por ejemplo, estoy en las redes. Uh-huh. Entonces, ahora estoy menos, no estoy tan activo. Pero antes, cuando empecé con Facebook, yo por ahí ponía una página de una meditación y salían 6 likes, 8 likes. Ponía una foto y una frase de 3 o 4 renglones, 200 likes, 250. O sea, la gente, los chicos jóvenes no se bancan, podríamos decir, el estar sentados uh-huh. y el terminar, ¿no? Terminar algo. Es como que van pasando de una cosa a la otra. Bueno, hoy TikTok, por ejemplo, tenés que tener más de un minuto, ¿no? Este programa, antes lo hacíamos de una hora, lo vamos a hacer de media hora para luego fragmentarlo para que la gente lo vea, porque es como todo ya, expeditivo, ¿no? Sí. Y usted hablaba de todo el sentimiento, ahora lo que siento es el Homo sapiens se ha reemplazado por el Homo sentimentalis. Es lo que siento vale, lo que siento quiero hacer y lo puedo hacer, ¿no? Es como que... Como que todo vale, padre, me parece. Y creo que cuando todo vale, nada vale, ¿no? Se empieza a perder el sentido de lo verdaderamente bueno. Hablando de verdaderamente bueno, la fe, padre. La fe, la gente dice, ¿para qué quiero tener fe? ¿De qué me sirve la fe? ¿Me mejora la vida? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve la fe, padre? Bueno, acá... Mi idea era hablarles un poquito de una encíclica, la primera encíclica que publicó el Papa Francisco, que se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Era una encíclica que ya tenía preparada Benedicto XVI, entonces es como una encíclica que son de dos papas, no de uno solo, sino de dos papas. Y entonces, porque muchas veces se hace referencia a la oscuridad de la fe, es decir... Como la fe, una de las cosas de las que habla es del misterio, ¿no? Entonces, pareciera ser como que la fe es algo que está vinculado con la oscuridad. Y entonces el Papa lo que dice es, hace falta volver a mostrar a la gente la luminosidad de la fe. O sea, la fe es fundamental, es una luz. Totalmente. Es una luz, ¿no? Uh-huh. Y es una luz que no va en contra de la razón, porque una de las acusaciones que se hace a la Iglesia es como diciendo, bueno, los cristianos son personas que por tener, como hay una verdad que ya está revelada, es una verdad que ya viene dada, entonces esto es como que te retrae, el cristiano está como retraído de pensar, de buscar la verdad por su cuenta. A mí me gusta mucho una frase de Juan Pablo II. Hoy es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Sí. Estamos grabando el programa y es San Juan Pablo II, que es santazo. Un santo. Santo de los jóvenes. ¿Qué decía San Juan Pablo II? Bueno, no sé si la frase es de él. Yo por lo menos la leí en uno de sus escritos. Decía, la razón y la fe son las dos alas con las cuales el ser humano se remonta hasta el conocimiento de la verdad. Nietzsche, por ejemplo, tenía una manera de ver las cosas que era, dice, si vos querés ser feliz y querés tener paz, tenés fe. Ahora, si querés alcanzar la verdad, entonces pensá. Es una oposición que es injusta, porque la fe no está para que el hombre deje de pensar. Totalmente. Sino que está para que el hombre ilumine la realidad, porque la verdad es el conocimiento de la realidad. O sea, cuando una persona está en la verdad, cuando lo que él conoce es lo que realmente está ahí afuera, ¿no? Si yo digo que esa cámara es un piano, y entonces me estoy equivocando y no estoy diciendo la verdad porque no estoy reconociendo lo que está ahí afuera. Entonces, la fe no va en contra de la verdad. La fe es una manera de iluminar determinadas cosas a las cuales la razón no llega. Hay miles de...
hay miles de misterios en la naturaleza humana. O sea, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos tenés millones de cosas a las cuales la inteligencia no llega. Aristóteles decía que el hombre está, la inteligencia es quodam modo omnia, de alguna manera todas las cosas. Es decir, la inteligencia está abierta a toda la realidad. Pero que la inteligencia esté abierta a toda la realidad no significa que alcance de hecho a toda la realidad. Entonces hay muchas partes de la realidad que la inteligencia no la conoce. ¿Y qué hace la fe? La fe te ilumina acerca de estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hace la fe es potencia. La fe te potencia, no solo no te recorta, sino que además te potencia. La fe te da libertad, padre. La fe nos hace libres. Sí. ¿No? Es una parte, un libro católico que leí, bueno, ahora en la Universidad Austral, con esto de diplomatura. ¿Qué es la coherencia de vida? Es la unión de la razón y la fe. Ambas cosas, lo que usted decía, ¿no? Para tener una vida coherente es fe y razón. Entonces, y la fe nos da libertad. Nos da libertad, porque nos da esperanza, nos da libertad. Tenemos como una unión con Cristo, ¿no? Cristo en la cruz, con su muerte, nos liberó de todo tipo de esclavitud, de esclavitud espiritual. Cuando uno tiene fe, está unido a Dios. Y al estar unido a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, somos libres. Sí. Ahora, mirá vos que la fe es importante incluso en el ámbito humano. O sea, fe en latín se dice fides, ¿no? Confianza en latín se dice fiducia. Fidelidad en latín se dice fidelitas. Fíjate vos que la palabra fides está como en la raíz de todas estas cosas. La fe tiene que ver con la confianza. La fe tiene que ver con la fidelidad. ¿Por qué nosotros? San Juan dice, Dios nos amó primero y nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene. ¿Es razonable creerle a cualquier persona? ¿Es razonable creer cualquier cosa que uno le dice? No. No. Ahora, ¿es razonable que yo le crea al informe meteorológico? Me dicen que en Mar del Plata está lloviendo. Y yo no estoy en Mar del Plata, pero yo estoy haciendo un acto de fe. Yo no tengo conciencia de haber sido parido por mi madre, que se llama María Julia. Yo creo que mi madre se llama María Julia, pero yo no tengo conciencia de ese momento. Yo lo creo por la fe, porque ella me trató como un hijo durante toda su vida y durante toda mi vida. Y entonces yo he recibido ese amor y he creído en ese amor. Tengo la fe, padre, yendo a lo más terrenal, un médico, vas a un médico porque tenés fe y confías. Exactamente. Doy mis papeles a este abogado porque tengo fe. O sea, claro. Se utiliza en todo en realidad. Y el banco da crédito, tener fe es dar crédito, es dar crédito a alguien que te está diciendo las cosas son así, o te está diciendo yo voy a actuar de esta manera, y vos le crees a esa persona. Juan Pablo II también decía que el conocimiento por la fe te da algo que no te lo da el conocimiento de la razón. El conocimiento por la fe de alguna manera te mete en la intimidad de aquella persona a la que le estás creyendo. Así es. Cuando uno está hablando con otra persona, le dice algo, y entonces uno por ahí se da cuenta que el otro no le cree demasiado. Y entonces uno dice, vos no me crees, ¿verdad? Y a uno le duele que no le crean. ¿Por qué le duele que no le crean? Y porque en el fondo es como un rechazo de la propia persona. En cambio, cuando alguien te cree, cuando alguien confía en vos, eso realmente crea una relación personal. La fe, por ejemplo, ¿qué pasa en el noviazgo? ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Qué pasa con los hijos? Vos confías en una persona y por eso te entregás a esa persona. Por eso la gente no quiere muchas veces tener fe, porque tener fe significa de algún modo entregar algo al otro, ponerse en manos del otro, ¿no? Confiar, creer, un matrimonio, sin ir más lejos, un matrimonio. ¿Por qué? Porque tenés fe en la otra persona, porque crees, ¿no? Porque tenés confianza. O sea, la fe nos abre, la fe nos hace libres. Sí. La fe, ¿cómo nos acercamos a la fe en Dios, por ejemplo? A través de la oración, a través del Santo Rosario, que no es otra cosa que caminar
¿no? El camino que hizo Jesús para darnos esta libertad. La fe te da libertad. La fe te da libertad de alma, de espíritu, te da esperanza, te da alas, te da todo. Padre, hoy en la actualidad vemos un vacío enorme, la gente que dice me siento sola, que busca ese amparo o esa saciedad de ese vacío interior en estupefacientes que no hacen otra cosa que destruirle las vidas. Y cuando uno le dice, pero ¿por qué no vas a Dios? ¿Por qué no tenés fe? ¿Por qué no rezás? No, 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 eso no, no. Un día, me dijeron un día, bueno, eso es virtual. No hace poco me dijeron, no, no, pero la fe es virtual. No, no, la fe no es virtual, la fe es real. La fe te la da Dios. Y Dios es una persona viva acá, hoy, aquí, ¿no? Pero fíjese usted cómo no se comprende la magnitud de lo maravilloso, de lo benigno que es la fe, que es la fe. El ser humano va buscando la felicidad. Nosotros siempre buscamos la felicidad. Entonces hay cosas que te traen el placer inmediato. Entonces la gente suele confundir la felicidad con el placer inmediato. Correcto. Entonces vos vas al placer inmediato y entonces el placer inmediato te da una satisfacción, una cierta satisfacción, pero te promete cosas que después no te las va a dar. Entonces, la persona que se pasa con el alcohol, la persona que se pasa con las drogas, la persona que se pasa con el sexo, la persona que se pasa con la pereza, la persona que se pasa con la comida, o sea, tiene lo momentáneo y pone su fe en esas cosas, pero esas cosas le pueden dar hasta acá. Esas cosas te dan hasta aquí. Entonces, es como que son muy parciales, ¿no? Y lo que decía una profesora, una filósofa alemana, Jutta Burgraf, decía, la vida está actualmente concebida un poco como turismo. Vamos de un lado al otro. Hoy estoy acá, mañana estoy allá. Peregrinantes, ¿no? Vamos peregrinando la vida. Sí, picoteando, sí. Picoteando, o sea... y la gente te dice, bueno, ¿y vos no tenés un proyecto de vida? No, yo así estoy bien, hoy estoy bien. Entonces, la fe te da, por supuesto, la posibilidad de emprender un camino, porque vos ves el final del camino. Entonces, en esa medida, la fe también es utilísima, porque te da el panorama global de lo que es la vida del ser humano, de lo que es el fin del ser humano, del sentido de la muerte, el sentido de todas esas cosas que realmente son importantísimas porque van a terminar sucediendo, ¿no? Tenemos que prepararnos para lo que viene después. Para lo que va a llegar. La gente a veces todos, ¿no? En algún momento es como que en la juventud o en el caminar decís, ves todo muy lejano, ese momento de la partida lo vemos lejano, ese momento, mira, ese momento de que se acabe un trabajo, de que se acabe el dinero, no, nunca va a pasar, no, nunca sabés qué te espera a la vuelta de casa, ¿no? O sea, nunca sabés qué va a pasar al instante que viene, pero si uno tiene fe en Dios, es libre, porque si uno camina con coherencia de vida, fe y razón, caminás y el ángel de la guarda te va abriendo camino. Entonces uno se siente seguro. Si yo obro bien, en conciencia recta, así, en vertical, Dios y nosotros, Dios y la tierra, generalmente vamos a ir por un camino certero que no nos vamos a dar, a decir, uy, me pegué el trompazo con el auto, me pegué el trompazo. No, ahí vamos, ¿no? Correctos y bien. Mira, había un santo, San Leonardo de... Puerto Mauricio, decía él que durante la misa no se envejece porque el alma rejuvenece y el alma es lo que da vida y libertad a nuestro cuerpo. Hablando de la fe, padre, fe, el peregrino, nosotros, los feligreses, muchas veces los que vamos a misa cada día lo tenemos a Dios ahí delante nuestro, en la Eucaristía. Y muchas veces uno pregunta, y quiero un signo, ¿y dónde está el signo que Dios existe? ¿Y dónde está el signo de que mi fe es respondida por ese Dios? Ahí está tu signo, con Jesús. Sí, claro. A Dios nadie lo vio jamás, el Hijo del Hombre es el que nos lo ha mostrado, ¿no? Cuando le dice, uno de los apóstoles le dicen, Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta, él le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ve a mí ve al Padre. Jesús es el signo visible, la persona
la persona visible de Jesús, es precisamente ese signo. En él está, dice San Pablo, toda la plenitud de la divinidad. Y hay una cosa que hace creíble a Cristo, y que hace que los cristianos tengamos realmente motivos para creer. Él entregó su vida por nosotros. Te cuento una anécdota, porque ya sé que tenemos que ir terminando. Una vez fui a llevarle la comunión a una señora que estaba muy enferma. La señora se llamaba Miki y estaba casada con un japonés. Entonces, fue muy breve la visita, porque ya estaba muy mal. Cuando yo me voy, el marido me acompaña hasta el ascensor, y como él era japonés, era, bueno, otra nacionalidad, otra cultura, yo no sabía si él creía en Dios o no, le pregunté si creía en Dios. ¿Sabes qué me contestó él? ¿Qué? Yo creo lo que cree Miki. Me copó. O sea, ¿a quién le voy a creer yo? ¿Le voy a creer al político de turno? ¿Le voy a creer al tipo, al economista que me dice que todo va a ser espectacular? Yo le creo a Miki. Miki es la que me hizo feliz. Miki es la que todo lo que hizo en mi vida fue bueno. Yo creo lo que ella cree. Lo que ella cree es bueno. Ese es el signo de credibilidad. Es decir, eso es lo que hace que nosotros no le creamos a cualquiera, le creemos a personas que tienen, podríamos decir, como acreditado que lo que dicen es cierto, que lo que creen es cierto. Y que lo que creen hace bien, porque muchas veces, este tema da para largo, pero muchas veces en esta inmediatez de buscar placer ya o bienestar ya, van a Reiki, yoga, eneagramas y tantas cosas de la nueva era, que la nueva era es como una tela de araña que se queda inmersa en cualquier lugar, y hay que tener cuidado porque uno puede terminar poseso, ¿eh? Hay que tener cuidado con el alma. Y se lo digo por experiencia, hay que tener cuidado con todo y hay que tener fe. Y mira lo importante que dice el padre, esa anécdota. Un día yo le dije a un sacerdote: padre, ¿por qué Dios me dio este cuerpo, esta cara, este pelo? Y qué sé yo, ¿no? Quejándome de mí, ¿por qué no fui más sencillita? Y el sacerdote me respondió: señorita, usted tiene que utilizar todo lo que tiene para atraer la gente a Dios. Y hace 16 años es lo que hago, señores, gracias a la Virgen de Medjugorje, que me llevó a los brazos de su Hijo Jesús, y Dios te transforma, ¿no? Entonces, la importancia de que una mujer crea. Por ejemplo, mira, lo llevó a este hombre a Jesús, ¿no? La belleza del amor de Dios, la belleza de la fe, la belleza de ser libres. Jesús nos hizo libre en la cruz, y nosotros, si tenemos fe, estamos bajo el amparo de Jesús. Es decir, estamos protegidos, y todo lazo de mal, de cadena que nos ate, el Señor nos limpia con la fe, porque nos acercamos a Él a través de la comunión. No hay fuerza mayor, Padre, usted me dirá, que la comunión. Y más en estos tiempos, Padre, que estamos viviendo. Claro. Más en estos tiempos. Bueno, gracias, Padre, por haber venido. Gracias por molestarse hasta aquí, por dejar este mensaje. Pero no lo vamos a dejar ir, mi querido Padre, sin que nos dé una bendición, por favor. Ah, bueno, está bien. Yo soy muy malo improvisando, pero quiero, para todos los que están aquí presentes, mirando, como que miran ahora, después, desearles que el Señor los proteja, que los lleve al conocimiento de la verdad y que los ayude a todos en sus necesidades personales, familiares, todas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Gisela, por esta oportunidad de hablarle a tanta gente. Por favor, gracias a usted, mi querido Padre, por haber venido. Gracias a ustedes por estar ahí firmes siempre. Y recuerden, el tiempo es el tesoro que tenemos para ganar la eternidad. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nos vemos, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Bendiciones. Bye, bye.